Todos somos parte de un mismo equipo. Este año trabajaremos muy unidos para fortalecernos como una organización innovadora. En estos días, Connect Bogotá le otorgó a la universidad el premio a la organización más abierta del ecosistema. Esto es muy importante porque las organizaciones innovadoras tienen dos grandes disposiciones: la centralidad en el cliente y la disposición a tomar riesgos. Los invito a aceptar este reto. Cuento con su participación. En el 2021 hemos iniciado un nuevo periodo para construir entre todos el futuro. Como una universidad de tercera generación, para contribuir al progreso armónico de la sociedad sirviendo más y mejor. Para lograrlo, sumaremos a nuestra identidad una visión común, cuatro prioridades estratégicas y unos comportamientos ganadores. Con seguridad lo lograremos juntos. Y es por esto que los invitamos a participar en los retos del rector, los cuales propiciarán avanzar hacia una organización innovadora que impulse el trabajo colaborativo y por proyectos, implementando estrategias creativas que permitan la solución de problemas reales. El primer reto está enfocado en el modelo híbrido de aprendizaje High Flex, que combina la modalidad presencial y remota, apoyado por las tecnologías de la información, ofreciendo a los estudiantes flexibilidad para moverse de una modalidad a otra. Este modelo ha implicado la adecuación de didácticas y apropiación de las tecnologías para que tanto estudiantes como profesores interactúen, garantizando la continuidad de las clases y la calidad de estas. Por ello, el reto nos invita a pensar en cómo podríamos innovar las experiencias de aprendizaje en la modalidad High Flex, integrando aspectos físicos, tecnológicos y pedagógicos. Contamos con la participación de todos para avanzar en el proceso de transformación para la construcción del futuro de la universidad. Tenemos la convicción profunda de que toda persona puede aprender y enseñar cualquier cosa. Es capaz de crear, de transformar y alcanzar la sabiduría humana. Por eso invito a profesores y administrativos a aceptar este reto. Cuento con su participación.